Samuel Bonilla Rodríguez. Aurelia Martín Santiago. Domínguez Santiago. Santiago. ¿Se escucha bien? Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros compartiendo el pregón de las fiestas de San Antonio Abad y la elección de la reina de los Mister. Para mí es un gran honor, un gran orgullo ver tantísima gente esta noche aquí en la Plaza de Torbiscón. Y un gran honor también tener a tanta gente que nos acompaña aquí detrás, que os lo voy a presentar ahora. Y han hecho un gran esfuerzo para poder estar aquí con nosotros esta noche. Yo quería que este año el pregón reflejara un poco el aniversario, el 30 aniversario de una serie que seguro que todos recordamos, que hemos visto alguna vez, tanto más mayores como más jóvenes, que es Verano Azul. Y mi intención era que toda la pandilla de Verano Azul estuviera con nosotros aquí esta noche. Han podido venir algunos, otros no han podido venir por motivos unos laborales y otros familiares, y los que tenemos aquí, pues yo creo que se merecen un fuerte aplauso de vuestra parte. Os voy a presentar a Miguel Joven, al que todos recordaréis por su papel de Tito en la serie Verano Azul. Va a ser nuestro pregonero esta noche. Cristina Torres, Desi, en Verano Azul.
José Luis Fernández, Pancho, y Gerardo Garrido Quique. Quisiera disculpar esta noche a Bea Pilar Torres, que no ha podido asistir por motivos familiares, y María Garralón, que era Julia en la serie y que está ahora haciendo un papel en Arrayán, no ha podido venir porque precisamente esta noche grababa un cortometraje en Madrid. Y Juan Cuartero, el protagonista de la serie El Barco, El Comisario y muchas más, no ha podido venir tampoco, se ha disculpado porque lo han nominado a un Goya como actor de reparto por la película No hay paz para los malvados, y ha prometido que va a asistir a corto plazo para visitarnos aquí en Torrizcón, aunque no sea en la fiesta. Pido también un aplauso para ellos. Y agradecer ya por último, antes de empezar, al delegado de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, Javier Aragón, lo tenemos aquí también esta noche, y a las fuerzas de seguridad que nos acompañan. Vamos a visionar ahora un pequeño vídeo. Lo que sí os rogaría es que mantuviéramos un poco de silencio porque hay trozos del vídeo donde se habla y donde tenemos que estar con el oído puesto para poder escuchar lo que se dice. También quiero que sea un pequeño homenaje, nuestro pequeño homenaje del pueblo de Torrizcón a Juan Juartero, que no ha podido venir, tenía muchísimas ganas de venir con su familia, y quiero también rendirle un homenaje en este vídeo que vamos a ver. Espero que os haya gustado, un pequeño homenaje a toda la pandilla de Verano Azul. Se me ha olvidado antes decir, ahora lo tengo que decir, me ha olvidado, Miguel Ángel Valero, Pilar Imperiado. La verdad es que todos los que han faltado han dicho que iban a pasarse por Torrizcón en los próximos meses. Y agradecer también a Miguel de su archivo personal de fotografía, que ya habéis visto la cantidad de fotos bonitas que...